vive una verdadera lucha entre mafias? ¿Cuál es el riesgo de esta elección? Tenemos poco tiempo, Jonathan, ¿se los puedes resumir, por favor? Yo concuerdo con el litigante Jorge Rodríguez. Los dos más importantes candidatos, me refiero a Víctor y a Marciano, pertenecen prácticamente al mismo grupo. A mí se me ocurre que en una mesa de café o de tequila o de dominó, de pronto Sergio me dice, ¿a qué gana mi candidato? No, pues va a ganar el mío. Y hacen unas apuestas y lanzan a dos personajes que siempre han pertenecido a un mismo grupo, aunque ellos tengan su propio grupo en el municipio. ¿Qué significa esto? Vaya, Marciano y Víctor siempre han competido. Eran priistas, fueron regidores del PRI con Miguel Ramón. Y en esa competencia, incluso en el PRI, me acuerdo, una contienda interna, uno le ganó al otro, creo que fue Marciano el que le gana a Víctor, porque ambos han sido ya presidentes municipales por dos ocasiones. Y ahora, pues existe una rivalidad que lo único que enarbola es que van por partidos políticos distintos. Es evidente que Marciano está siendo impulsado por el Niño Verde. Es candidato al Niño Verde, no es candidato de Morena. A mí me da mucha risa, por ejemplo, ver candidatos como Laura Fernández y Juan Carrillo vestidos con casacas de Morena cuando no tienen nada de Morena. Morena ni los quiere, incluso los militantes de Morena ni los quiere. Y así va a pasar con Marciano. Marciano va a vestir seguramente su casaca de Morena, porque saben que es el partido político de moda, porque saben que es el partido político del presidente de la República, pero pues es un candidato del Partido Verde. Y por otro lado, pues Víctor Mastá, que es el alcalde, creo que no ha pedido licencia, no sé si vaya a pedir licencia todavía, que es el alcalde que va para la reelección, pues evidentemente él es del grupo político del Estado, el que actualmente gobierna Quintana Roo. Y que considero que de alguna manera no va, aunque yo he pensado que pueda correr sangre en el río, yo quiero pensar que en este acuerdo de cartas o de dominó o de lo que sea, pues habrá algún pacto que pueda ayudarle a la ciudadanía a que no corra sangre, ¿no? Porque es lo único que nos faltaría después de un municipio judicializado como el de Puerto Morelos y criminalizado, de pronto tener una elección ya en forma, en materia, ya andando, donde corra sangre. Ya ha corrido bastante sangre por todo Quintana Roo, en Tulum en particular, como para que todavía corra más, ¿no? Coincido con ambos en que debería de prevalecer la civilidad electoral, la civilidad política, para que no haya un daño a la ciudadanía y permitirle que la gente vote por sí misma, ¿no? Hay un empate técnico hasta ahorita, un empate técnico muy natural. ¿Por qué? Porque pues finalmente Marciano es como que la contraparte idónea de Víctor Mastá. Pero pues bueno, en el desarrollo de la contienda se va a notar, ambos, hay que decirlo, ambos personajes ya siendo alcaldes han tenido garrafales errores. O sea, yo recuerdo perfectamente la muerte del periodista Alberto Velázquez, que mucho se correlacionó con un asunto que él iba a denunciar de fraude de Marciano Tzul Kamal cuando era presidente municipal, y lo mataron en la carretera, si no me equivoco, a la salida de Tulum. No son blancas palomitas, vaya. Por eso la pregunta habla al respecto de mafias, ¿no? Cada quien tiene su mafia, cada quien tiene su grupo, pero lo muy, muy acertado es decir, los dos, aunque cada quien tiene su grupo en Tulum, pertenecen a una sola élite. Entonces, ¿a quién hay que pedirle que haya paz y tranquilidad? Pues esa misma élite, a nadie más. O pedirles que salga un tercero de discordia, que de alguna manera... Pues, ¿quién? Portilla a lo mejor, pero pues, solamente que porque dicen que Portilla... Partidos. Jorge Portilla, que creo que es suplente de Marciano, está buscando la manera de sacar de la jugada a Marciano para que él entre como tercero en discordia. ¿A eso te referías?
No, me refería a que un tercer partido, candidato, un tercero en discordia, porque dentro de lo mismo, pues va a salir lo mismo. Claro, claro. Así es.